Hola, welcome to the Daily Word Builder. Soy Ruth and we're on página 220 of the Language Learning Journal. The word today is inscripciones abiertas. Let's think about that word inscripción. First of all, it means enrollment or registration. See, because you inscribe your nombre en un registro. See, entonces es la inscripción, when you enroll, and you get on el registro de un curso o un evento. It could be un maratón, por ejemplo. Not for me, but maybe for you. O un curso académico. Por ejemplo, yo estudié, I studied at the Open University and I got a diploma en español. Inscripciones para este curso están abiertas hasta los principios de septiembre. El curso comienza en octubre. Bien. So, inscripciones abiertas ahora. Okay. It also applies to things like the Affordable Care Act in los Estados Unidos. Last year, anyway, in they had a video about when las inscripciones abiertas, when you had to get those registrations done by. So I'll put a link so you can watch that video, watch esa información en español, and see what the Latino comunidad en los Estados Unidos watch to get their información about healthcare insurance. Bueno, inscripciones abiertas todo el tiempo for the Open University for some free courses in Spanish, so I will link that as well, también. And I will see you back here, vuelve mañana for the last parte de la palabra abierta, which means open. Hasta mañana. Adiós.